Ante la detención del exalcalde de Tenabo en la administración 2012-2015, los habitantes de ese municipio piden castigo para él de resultar responsable de los cargos que se le imputan. Los lugareños señalaron que la administración pasada no solo se caracterizó por escasa obra pública y pésimos servicios, sino también porque el dinero del pueblo era solo para beneficio de familiares y allegados del exedil. Se le debe castigar a todos los que cometan fraude. Si hubo fraude, que se le castiga todo y así debe ser por parejo. No tenían por qué estar robando, saqueando las arcas del ayuntamiento de Tenabo. ¿Se apoyó durante el trienio de Edilberto Calán aquí al municipio? Pues nada más a sus familiares, a un pequeño grupo que trabajaba aquí en el palacio. Pues que lo enjuicien, pues si dice que él tuvo mucha culpa, pues allá los que están arriba son los que mandan, ¿no? Si es culpable, que se le juzgue, pero también se debe de también investigar muy bien a las otras personas que trabajaron alrededor de él. Yo estoy de acuerdo que pague como si él lo hizo, ¿no? Los habitantes de Tenabo fueron claros en decir que nunca hubo acercamiento con el exalcalde, pues se dedicó a atender única y exclusivamente a su colonia, dotarla de pavimentación y servicios públicos, dejando al resto de su población en total abandono. Con edición de Cristian Herrera, imágenes de Roberto Espinosa e información de Yesenia Que, Telemar Noticias.